Hola amigos y amigas, aquí os presento este trajecito de fiesta. Es un vestidito que es muy fácil de hacer, que espero que os guste mucho. En la descripción del vídeo os dejaré los patrones, que aunque os deje los patrones, realmente es súper fácil de hacer sin tener que utilizarlos, pero bueno, yo os los dejo con las medidas. También al final del vídeo saludaré a algún suscriptor o suscriptora, ¿vale? Mandaré un saludito. Si os gusta, pues me dais un dedito arriba, que con eso me ayudaréis. Entonces yo aquí estoy tomando las medidas, que realmente ya veis que es muy fácil, ¿eh? Esta tela es una tela de blonda que es un poquito elástica. Lleva un forrito para que no sea transparente. Entonces ahora pondremos derecho contra derecho y coseremos por la parte de arriba. Le daremos la vuelta. Ahora que ya lo hemos cosido por arriba, pues se lo probamos para que veáis que le queda bien. Entonces se lo ponemos del revés a la muñequita y lo cogemos con unos alfileres para luego coserlo, y así ya tiene la medida puesta. Luego, cuando lo cosamos, le cortaremos el sobrante de la costura para que no le haga bulto por detrás. Lo hemos cosido. Ahora le daremos la vuelta y se lo probaremos. Al ser elástico, pues le queda perfecto. Entonces, ahora después cogeremos una tirita, que yo os dejo también la medida en el patrón, ¿vale? Y la coseremos, la doblamos, la cosemos para hacerla más estrechita y que quede mejor terminada. La cogemos por la mitad, le ponemos el centro en el centro de delante. Y aquí donde le pongo el alfiler, le daremos unos puntitos. En la parte de detrás haremos lo mismo. En el centro le daremos unos puntitos, cortaremos el sobrante y lo remataremos bien. Ahora estoy haciendo la cola que va a llevar enganchada aquí arriba en el escote. Esta cola es un cuadrado, completamente cuadrado, que os dejo las medidas ahí. Entonces yo he cogido la puntita de una esquina, la he doblado y la he fruncido un poquito y se la he puesto ahí cosidita. Y por la parte de abajo lo he recortado un poquito la punta para que le quede redondita en la parte del centro de la cola, digamos. Ya veis que es súper fácil. Y ahora después, que no os lo he puesto aquí, no os lo he enseñado en el vídeo, pero bueno, ahora después le pondré unas piedrecitas de estas que se pegan. ¿Ves? Como la cola la he puesto redondita por abajo. Lo que os decía, pondré unas piedrecitas de estas que se pegan y se las voy a pegar por toda la cola.
y también le voy a pegar por la parte de abajo del vestido. ¿Veis? Aquí está terminado. Bueno, voy a saludar a Elvira Anaya, que siempre me manda muchos besitos. Me saluda siempre. Así que muchos besitos, Elvira Anaya. Y para todos vosotros, que me deis un dedito arriba también. Muchos besitos a todos.